Y como les decíamos, continúa la retirada de los helados Bluebell de los mercados en toda la nación por la compañía debido a las preocupaciones de contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes. América Noticias salió a la calle para obtener imágenes de cómo se está llevando a cabo este proceso. En el supermercado La Copa en Hialeah Gardens se pueden ver los estantes vacíos después de que fueran retirados por la gerencia los helados de la marca Bluebell. Estamos vendiéndolo aquí desde que abrimos la tienda hace 3 años, pero al ordenarnos que había que retirarlo, lo retiramos todo y lo botamos a la basura. Ese helado para mis hijos es el preferido, la verdad. Es una pena que haya sucedido porque yo inmediatamente fui a la nevera y lo retiré y lo boté, porque sobre todo mi niña es muy alérgica y me asusté mucho, pero realmente era uno de los preferidos en mi hogar. Las personas con mayor riesgo de contraer la listeria con la que estarían contaminados estos helados son las personas de la tercera edad, los recién nacidos, las mujeres embarazadas, personas con débil sistema inmune. Los síntomas que puede presentar la listeria monocytogenes: dolor muscular, náuseas, fiebre. Representantes de Bluebell señalaron que la compañía inició el retiro después de encontrar pruebas positivas de listeria en varios de sus productos y plantas de producción. Y en total, los médicos dicen que han tratado ya a 8 pacientes por listeria, de los cuales fallecieron 3 en Kansas. Seguimos con más noticias.